Yo nunca fui a la escuela, nunca me quisieron poner. En aquellos tiempos era nada más el oficio. No, nunca hice en la escuela. Sí, como nosotros vivíamos en el campo. No, que no aprendan a leer, decía mi papá, no lo mandan a la escuela. Papá, póngame, le decía yo, allá está la piedra, vaya a mantener eso. Ese era mi lapicero. No había tales de ir a la escuela. Existen diversos factores, ¿verdad?, que te inducen a querer ayudar a los demás. Y en este caso, es como la labor social que vos como persona tenés que hacer. En mi caso, igual yo me di cuenta acá que en la comunidad había personas que necesitaban aprender a leer y escribir y bueno, dije, ¿por qué no hacerlo? Me di cuenta por la señora que los está viniendo a enseñar, ella los invitó a esto. Esta señorita que viene aquí, ella los está enseñando, ¿sí? Yo como miro que los enseñan ahí, pues mi suegrillo, le digo yo, mire, nos puede enseñar a yo, le digo yo, así vea. Váyame, no, cuando vaya a la casa lo voy a tener libre. Yo no podía leer y en cambio ahora ya vamos aprendiendo algo. Ya puedo leer el diario, puedo hacer unas cuantas letras y pues ya nadie los engaña porque salimos y vemos un rótulo. Aquí vamos por tal parte, digo yo. Así es que, y no podíamos nada. En mi experiencia ha sido bien bonita. Considero que soy bien bonita porque cuando yo inicié con ellos, ellos no sabían agarrar ni siquiera un lápiz. Es bastante gratificante estar con ellos y saber que alguien más aprendió y aprendió conmigo. Yo las invito que vengan allá a mi casa, para que ellos aprendan también, para salir adelante, les digo yo. Ah, contenta. Contenta porque no podíamos nada. Agradecerle al señor presidente Sánchez Serén que siga los cursos, ¿verdad? Que siga haciéndose más grande esto, pues, para los que no saben. Él ha tenido a bien de hacer estos programas, mandar a hacer para que los que no saben aprendan, ¿verdad? Porque yo veo en que ahí en la noticia en que no solo por aquí, yo miro que en todos los lugares de municipios hay gente bien anciana ya, de 80 hasta de 90 años, que ya saben leer. Sumémonos a este esfuerzo que está haciendo el gobierno central con estos programas y proyectos, a que podamos tener el Salvador alfabetizado, ¿verdad?, con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Entonces, y sí, es bueno que todos estemos unidos para este tipo de causas.